encontramos en el municipio de Punata, distante aproximadamente una hora de la ciudad de Cochabamba. Vamos a visitar la fábrica más importante de este municipio, donde se elabora el rosquete. Hay más de 30 manos trabajando en este lugar, así que vamos a ver cómo es el proceso de elaboración. Acompáñenos. Comentarles un poquito, ¿no?, cómo nace Delicias del Valle. Historia sería muy sencilla porque mi esposa ya era hija de panaderos, o sea, prácticamente mis suegros, que a mí me han enseñado, yo poco a poco he ido aprendiendo más y confeccionando más, ¿no?, mejorando más la calidad del rosquete. También hacemos pan en la mañana. Esta temporada estamos ya con pandemia, nos ha ido mal, pero ya estamos mejorando poco a poco y al día casi, porque es muy bajo de hecho estamos saliendo, pues está sacando por lo menos 10.000 rosquetes por día. Sí, nosotros prácticamente este negocio hemos empezado con pan, hemos hecho pan, pero nosotros nos levantamos desde las 2 de la mañana, estamos todos los días. Para nosotros no hay ni feriados, estamos de pie desde las 2 de la mañana. Prácticamente el que prepara masa para los rosquetes está a las 4, ya las chicas a las 5 de la mañana. Estamos prácticamente todo el día, porque es bien costoso hacer el rosquete. Cuéntanos un poco del lugar, del proceso de elaboración de lo que se prepara. Sí, bueno, les voy a comentar primeramente aquí se hace con el amasado, ¿no? El amasado es a mano, a pulso. Por eso tal vez también es uno de los secretos, porque hacemos con la máquina, no nos sale igual. Por eso ya lo hacemos manualmente, que sale muy bien, ¿no? Entonces, después de esto, le vamos a la máquina. La máquina se llama sobadora, donde lo repite la masa varias veces. Y tiene que ser bien suave la masa para luego llevarlo a la mesa, donde ya están trabajando las chicas. Aquí ya lo están haciendo la forma de los rosquetes, ¿no? Y lo revientan el tamaño del rosquete, y aquí ya lo están formando el rosquete. Pero todo eso sigue el proceso, ¿no? De ahí se lleva a otro cuarto, por decirte, otro cuarto más especial también. Ahí se hace el precocido todavía el rosquete. No es directamente al horno. Vamos, es el precocido. Esto tarda por lo menos aproximadamente unos 3 minutos. O lo meten al agua, vuelve a salir. Ahí ya está empezando a salir. Vuelve a salir arriba, se flota arriba. 3 minutos, se lleva a otro lado donde se vuelve a formar los rosquetes. Y después del formado de rosquetes, se lleva a otro lado donde tienen que partirlo el rosquete con un cuchillito o una navaja. Hay que partirlo y cortarlo de la mitad. Luego de sin entraría a los hornos. Se prepara el merengue, por decirte, el baño que nosotros decimos, el merengue, para llevarlo allá, para que lo terminen, para que lo llevemos al mercado. Don Wilfredo, creo que en el tema del merengue también hay un ingrediente especial, ¿no? Una planta nativa que se utiliza. ¿Esto todavía se hace así? Sí, exactamente. Ese es el otro de los grandes secretos de los rosquetes, ¿no? Es, mucha gente que se ha sorprendido, es la polla. Es similar, muy similar a la cebolla, pero mucha gente se ha confundido, ¿no? Este producto no tiene ni sabor ni olor. Es silvestre la planta, aquí lo puedo mostrar. Es una planta similar a la cebolla, pero esto no tiene olor, simplemente este es flemoso. ¿Para qué? Entonces lo metemos esto para que se haga ligoso el preparado del merengue. Sin esto no aguantaría, por decirte, mucho tiempo el rosquete. El preparado se desamaría, ¿no? Es ligoso. ¿Y hay un lugar específico, don Wilfredo, donde crece esa planta? Sí, es prácticamente en los cerros, mayormente en todo Valle Alto, en los cerros. De los cerros, las señoras, es muy costoso también, nos traen
En la temporada de enero, febrero, marzo nos traen eso, donde nosotros acumulamos esto para hacerlo igual como la papa nos vende, ¿no? Hemos conocido la historia de don Wilfredo Jaimes y su familia, quienes se dedican a la elaboración del rosquete punateño, un manjar delicioso del Valle Alto y muy conocido que ha traspasado fronteras. Esto es gastronomía, esto es Cochabamba, esto es Yapame Casi. Punate es pues bien conocido por el rosquete, ¿no? Por eso nos dicen los chorros rosquetes a los punateños.